tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, soy el Filip y me da muchísimo gusto poder estar con todas y con todos ustedes en esta nochecita. Oigan, ustedes disculparán la tardanza, pero nuestro internet, para no variar, está un poquito extraño. Así es que ya estamos listísimos para iniciar con todas y con todos ustedes esta transmisión. Que por cierto, oigan, hoy les quiero platicar sobre la vida y la historia de una mujer hermosa, de una mujer bellísima, bellísima, pero fíjense nada más, a veces el hecho de nacer con talento, con belleza y teniendo prácticamente todo a sus pies, resulta que no es garantía de ninguna manera que pueda su vida ser fácil, para nada. Y refiriéndonos a doña Irma Lozano, fíjense que esta mujer muy, muy, muy bella, sí, bastante, bastante guapa, pero ¿qué creen? Que a pesar de esperemos que se recupere pronto, ya estamos de regreso. Les digo que ese internet nos está haciendo sufrir y nos está haciendo batallar, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí de regreso con ustedes. Les comentaba yo que no siempre el hecho de haber nacido en una buena familia, teniendo un físico agradable, no siempre el hecho de convertirnos de pronto en personas famosas es garantía de que nuestra vida va a ser fácil o va a ser sencilla. Y en el caso, nada más ni nada menos que de doña Irma Lozano, ocurrió justamente esto, una vida muy difícil, muy complicada, llena de mucha infelicidad y además provocada en la mayoría de las ocasiones por su propia familia. Algo verdaderamente triste, y los últimos momentos en la vida de doña Irma Lozano fueron verdaderamente desgarradores, fueron muy fuertes, muy difíciles, y hoy se los voy a platicar aquí en este canal de YouTube que se llama El Filip, así también en nuestro podcast que se llama de la misma manera El Filip. Gracias por estar aquí y por supuesto que vamos a iniciar mandando saluditos. Mi querido Omarcito Benumea, Dani, no sé quién esté hoy con nosotros, dice Malenita Sánchez López, hola mi querido locutor Filip, me caes a todo dar, Malenita Chavarruca, mi Malenita Chavarruca, te mando un beso fuerte. Karime ay Dios mío, Dig, dice, hola mi Filip adorado, aquí pendiente de la historia de hoy, besos a Huesitos, muchas gracias, gracias mi querida Karime, te mando un beso, también un beso de parte de Huesitos. José Luis González, hola, saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz, muchas gracias José Luis por estar aquí con nosotros. Lupita Martínez Hernández, buenas noches querido Filip, me gusta escucharte, tu forma de platicar historias de vida me hace viajar en ese momento, gracias, gracias, me gustó ver sus películas de esta actriz. Uy, hizo una cantidad importante de películas, telenovelas y obras de teatro que ahorita les voy a platicar de algunas. Dice también por aquí, a ver si me cambian el saludito, dice Rosy Olvera, hola Filip y grandioso equipo, por fin me puedes suscribir a tu nuevo canal, saluditos a todos, en especial a Huesitos, los quiero mucho, gracias Rosy, te mando un beso. Por cierto Rosy, ya que estás comentando del nuevo canal que se llama Con Sabor a México, oigan, ya aparecemos en YouTube, ya ustedes le ponen, no aparecemos en las primeras opciones, pero ya aparecemos. Les encargamos, por favor, si gustan y pueden hacerlo, suscríbanse. Además, les quiero comentar que el próximo domingo, este domingo que viene, por la tarde, estaremos subiendo nuestro primer video. Obviamente, estamos todavía tratando como de ver y organizar todo esto. Ténganos un poquito de paciencia porque siempre que iniciamos un proyecto, se va modificando de acuerdo a como ustedes les gustaría que esto fuera. Entonces, el primer video ya está listo. El próximo domingo en la tardecita, les voy a comentar a qué hora lo vamos a poner, pero ya todo está listo y preparado para arrancar. Ahora sí, esperemos que con el pie derecho y con la ayuda de todos ustedes, este canal de YouTube que se llama justamente Con Sabor a México, y ahí está, miren nada más, oigan, 1240 y tantos suscriptores, de verdad se los quiero agradecer mucho porque a pesar de que es un solo video promocional el que hay en este canal, ya tenemos el apoyo de muchísimas, muchísimas de ustedes, chicas, chicos, gracias de verdad por ese cariño y por ese apoyo. Y ahora el próximo domingo el compromiso es nuestro de llevarles un video que ojalá les guste, pero además de todo vamos a ser constantes, también les vamos a decir cada cuándo vamos a subir videos, Créanme que cuando son grabados es mucho más complicado todavía, porque hay que editarlos, hay que llevar un proceso y la verdad no es sencillo, pero lo estamos haciendo con todo el cariño y con todo el gusto del mundo. Por favor, suscríbanse con Sabor a México. Ahí está el canal que tiene la casita. Oigan, por favor, ayúdennos y apóyennos. Muchísimas, muchísimas gracias. Teníamos un mensajito, Omarcito, por aquí, que era nada más ni nada menos que de Leticia Chávez. Dice, hola, Filip, me encanta cómo narrar las historias. Tanto esta como el Alarido, y veo los anuncios para apoyarte, aunque sea en eso, te mando saluditos y bendiciones. Leticia, dices, aunque sea en eso, no, hombre, con eso es más que suficiente, te lo prometo que sí. Y además de todo, hoy, por cierto, tenemos Alarido, 11 de la noche, hora de la Ciudad de México. Guadalupe Cuevas dice, hola, Filip, a ver si me saludas, el Omar es feo de modos, no me pasa. Aquí está, Guadalupe, reclámale al Omar. A ver, Omar, te están reclamando porque dicen que no pone sus saludos. Dice también Alín Rojas, buenas noches, Filip, los alcancé en vivo, saluditos, Omar, Daniel y Huesitos, los veo en repetición y ya dejé mi like, muchas gracias, Alín, te mando un beso fuerte. Claudia Verónica García Medina, presente, saluditos y felicidades siempre por ser como eres. Gracias, Claudita, yo te mando de verdad un beso enorme. Y por último, Luz Morales dice, fui de las primeras que dio un like y tratando de estar en tus canales, gracias, Luz Morales. De verdad que a mí no se me olvida a todos aquellos y aquellas chicas y muchachos que se suscribieron con nosotros a nuestro primer canal de YouTube, que fue El Filip. Gracias, de verdad. Después abrimos el canal del Alarido y también nos han apoyado mucho. Ahora vamos por un tercer proyecto, que es este canal de Con Sabor a México, y a todas y a todos que nos han apoyado, de verdad, gracias. Lo único que les podemos decir es gracias, y ojalá con esta palabra tan pequeñita se pudieran se pudieran describir todas las cosas emocionales que sentimos por el cariño y el apoyo que nos han brindado. En verdad, gracias nuevamente. Oigan, pues ahora que estamos con la nostalgia y que estamos así como que, porque uno se pone de verdad nostálgico cuando habla de este tipo de cosas. ¿Se acuerdan ustedes que doña Silvia Pinal, gran actriz, oigan, doña Silvia, que nos ha demostrado ser una guerrera, que mientras hay gente que dice, ay, seguramente ya se va a morir. No, 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 no. Doña Silvia les dice, pues te vas tú primero porque yo aquí me quedo. Y qué bueno, porque doña Silvia Pinal es una de las mujeres más queridas, amadas y respetadas por el público en México y en muchas partes del mundo. Resulta que doña Silvia Pinal hizo una película que para ella fue una de sus grandes películas y que le trajo mucho éxito, y fue la película de María Isabel. ¿Recuerdan ustedes cuando doña Silvia Pinal se puso sus trenzotas y salió a trabajar a la casa de don Ricardo el Guapo? Bueno, fíjense que resulta que cuando ella se hace amiga bueno, siendo niña, María Isabel se hace niña de la güerita, hija de don Félix Pereira. Bueno, resulta que esta güerita, ya en el personaje adulto, era una muchacha bellísima, guapísima, rubia, facciones muy finitas. Obviamente tenía que ser una chica que diera el porte de una mujer de mundo, de una mujer pues ahora sí que de buena familia. Resulta que esta chica, miren, ella es María Isabel con su hija, que hizo el papel de Rosa Isela, que ahí fue doña María Antonieta de las Nieves. Pero la mamá biológica en la película de Rosa Isela fue nada más ni nada menos que esta mujer bellísima, guapísima, y nos referimos a doña Irma Lozano. Esta mujer que, bueno, no fue lo único que hizo ser la mamá de Rosa Isela en la película de María Isabel. En realidad, tiene una carrera muy, muy, muy amplia. Doña Irma Lozano, desafortunadamente, ya no está con nosotros. Ella murió, y la manera en la que ella muere fue bastante, bastante trágica. Ella justamente es doña Irma Lozano, y además ahí está con doña Silvia Pinal o María Isabel. Fíjense ustedes que si ella estuviera con nosotros, estaría en octubre próximo cumpliendo 79 años. Yo creo que seguiría siendo una mujer potencialmente activa, y sin embargo ya no pudo ser de esta manera. En realidad ella se llamaba Susana Irma Lozano González. Fíjense que ella, originaria de la ciudad de Monterrey, allá en el estado de Nuevo León, en México, resulta que fue hija de un matrimonio, miren, de los pocos matrimonios estables, de los pocos matrimonios bonitos que existen, ¿no? El asunto es que su papá, un hombre norteño, finalmente, con un carácter fuerte, con un carácter bravío, pero además físicamente un hombre muy imponente. Resulta que don Ramiro Lozano es este hombre que, si bien por un lado fue un excelente padre, fue un hombre bastante preocupado por el bienestar de sus hijos, que no fue solamente Irma, además tuvo otros dos hijos. Bueno, este señor Ramiro, fíjense que se casa con Susana González, no la actriz, de hecho la mamá justamente de doña Irma Lozano. Resulta que ya como matrimonio ellos comienzan a tener una vida, pero eran una familia muy tradicionalista, una familia de muchos valores, pero sobre todo de una manera quizá inconsciente. Resulta que don Ramiro era un hombre machista, era un hombre pues de los de antes, un señor de los de antes, y no es justificación, pero miren, déjenme platicarles que no es culpa a las mujeres, pero el machismo nace a partir del trato que muchas mujeres y en muchas ocasiones nuestras propias madres nos dan. ¿Por qué? Porque cuando hay niños y niñas en casa, de pronto dicen, pues la niña que se ponga a trapear y hacer las cosas. El niño, tú, mijo, puedes hacer lo que quieras, mi rey, papacito chulo, por eso eres niño, por eso eres hombre. Y créanme que se va fomentando el machismo. A veces no es que las mamás lo quieran hacer de esa manera, es simplemente cosa de tradición, porque las abuelas fueron igual, porque las bisabuelas fueron igual, y resulta que pues se va creando este machismo, y así fue don Ramiro Lozano. Fíjense ustedes que dentro del machismo de él y dentro de todo el amor de doña Susana, trataron de darle a sus tres hijos una vida bastante buena, bastante cómoda, pero sobre todo hicieron que los hijos fueran muy unidos. Fíjense que dentro de los hermanos que tuvo Irma Lozano, obviamente estaba ella, estaba Cristina y también Ramiro Jr., su hermano. Estos tres muchachos se hicieron uña y mugre, estaban juntos para todos lados y fue parte de la educación que le dieron sus padres, de estas familias muéganos. Bueno, los señores no tenían hijos consentidos, querían a los tres por igual, y fíjense que así como les daban cosas buenas, también los disciplinaban y también eran bastante estrictos con ellos. Pero fíjense ustedes que dentro de, pues digamos, dentro del carácter tan fuerte y tan rudo de don Ramiro, él quería mucho, en especial a las niñas, tenía mucha cercanía con ellos. Obviamente también a Ramiro por ser el varón de la casa. Y en el caso de doña Susana, de la mamá de los niños, también era bastante complaciente, consentidora con ellos. De hecho, fíjense que Irma se destacó de sus dos hermanos porque desde muy chiquita era la niña encantadora, sonriente, tierna, conquistaba a todo mundo. Cualquiera que veía a Irma Lozano, bueno, se quedaba sorprendida porque era una niña con un encanto tremendo. Fíjense ustedes que Irma, además, cuando comienza a ir a la escuela, se destacó por ser una alumna estudiosa como ella sola, bien portada, era así como de las que se sentaban hasta enfrente del salón y era de las niñas mejor portadas y de las que llevaban mejores notas a su casa. Obviamente esto hacía que su papá se sintiera muy orgulloso y la consintiera todavía más. Su papá la mete a estudiar al Colegio Excelsior de allá de Monterrey, que además es un colegio religioso, este Colegio Excelsior. Y fíjense que cuando Irma comienza a recibir clases de las hermanas religiosas, de las monjas, ahí en este Colegio Excelsior, Irma llegó a pensar en convertirse en monja, porque decía, caramba, pues creo que su vida es muy bonita, ellas son muy lindas, aparte pues cuidan a los niños, pues ella era una niña a final de cuentas, ¿no? Y quería convertirse en monja. Obviamente su papá sabía que esto era algo pasajero, que no le iba a durar toda la vida. Miren, ese es el Excelsior, ¿verdad, Omarcito? Sí. Bueno, pues resulta, fíjense que conforme va pasando el tiempo, Irma comienza a dejar de soñar con convertirse en una religiosa y comienza a pensar más bien y a decir, pero es que mucha gente me dice que estoy bien chula, que estoy bien bonita, que yo debería de ser artista y salir en el cine y salir en las revistas y salir en los periódicos y mi voz es muy bonita y debería yo de hacer radio. Comienza a pensar en todo esto Irma hasta que llega el momento en el que se le va metiendo más y más la idea de convertirse en una artista. Pero fíjense ustedes, siendo muy niña, ella ya mostraba lo que en un futuro iba a ser en la vida de Irma, y me refiero a su físico. Era una niña rubia, era una niña de facciones muy finitas, y ella lo sabía aparte de todo, y se convierte en una niña vanidosa, hasta eso. Bueno, fíjense que ya estando ahí en la escuela del Excelsior, en esta escuela de monjas, ella decide pues que no, que lo de las monjas eran, pues ahora sí que otra historia, y que ahora ella quería convertirse en artista. Se lo impidiera quien se lo impidiera. Y resulta que Irma comienza a preguntarle a las hermanas de la escuela dónde o cómo podía hacerlo, y sobre todo si había ahí mismo en la escuela algunas clases que le pudieran ayudar a convertirse en una artista famosa. Pues fíjense ustedes que comienzan las monjitas a llevarla a clases de actuación, a talleres de teatro, siendo Irma muy chiquita. Lo hizo tan bien, pero tan bien, que de repente la manda a llamar la madre superiora y le dice: Irma, tú en verdad quieres ser artista y en verdad quieres hacer teatro, ¿verdad? Sí, sí, madre, es lo que más deseo en la vida. Pues te tengo noticias, niña. Mira, te han visto tantas personas actuar en las obras escolares y en todo lo que hacemos artísticamente, que ¿qué crees? ¿Qué pasó?, dijo Irma. Pues que te acaban de otorgar una beca para que te vayas a la Ciudad de México, al Distrito Federal en aquellos años, y estudies en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes. Fíjense ustedes que Irma saltaba de alegría, ella estaba feliz de la vida porque decía, y aparte becada, pues, o sea, mala, mala no soy. Para aquel momento, Irma, obviamente, pues seguía con su crecimiento y seguía con sus estudios. Pues resulta que ella dijo, ok, sí lo hago, madre, pero el problema va a ser mi papá, porque mi papá sí tiene un problema pues con las mujeres que se dedican a algo, ya no diga usted a trabajar, más hablando de lo artístico, pues creo que a mi papá no le va a gustar absolutamente nada. Y fíjense ustedes, don Ramiro sabía que Irma soñaba con ser artista, sí lo sabía, pero una cosa era el juego, una cosa era como pues una idea de niña, y otra cosa ya muy diferente era irse a estudiar a una ciudad muy lejana de Monterrey y aparte pensar en dedicarse a eso. Irma tuvo que llegar a su casa y hablarlo con su papá y con su mamá y decirles que gracias a que era una alumna muy destacada en las materias artísticas, le habían otorgado esta beca para irse al Distrito Federal. La respuesta de su papá, del señor Ramiro, fue: claro que no, por supuesto que no. Tú, una hija mía a la que yo he educado, a la que mandé a estudiar a un colegio de monjas, a la niña de mis ojos, que vaya a terminar de farandulera. ¿Qué quieres, Irma? Al ratito andar exhibiendo tu cuerpo, al ratito tener que meterte con señores para poder tener un personaje. No, 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 eso ni lo sueñes ni lo pienses. Irma obviamente se quedó muy triste porque ella sabía que no iba a ser fácil convencer a su papá, pero nunca se imaginó que el señor se pusiera en ese plan. Fíjense ustedes que Irma no era mayor de edad aún, de hecho, no sé, tendría 15, 16 años, era realmente muy jovencita. Y entonces, por primera vez en su vida, se enfrenta a don Ramiro, pero se enfrenta de una manera terrible en donde, ok, papá, tú no quieres que yo sea artista, pero no te estoy preguntando. Es una decisión que ya tomé y me voy al Distrito Federal a estudiar actuación, te guste o no te guste. Para don Ramiro, que era su niña preciosa y consentida, la que nunca le había levantado la voz, la que siempre había sido muy sumisa, escucharla por primera vez decir esas palabras fue horrible. Y don Ramiro le dijo, pues si te vas de esta casa, no regresas nunca y te olvidas de que tienes padre. Pues ya saben, el señor muy machista, muy machista. Bueno, pues resulta que Irma agarra sus cositas y se va. No sabía a dónde, no tenía dinero, no, nada. Pero una de sus maestras que le daba clases de actuación, que por cierto, una dramaturga, fíjense nada más, la maestra María Dolores Bravo, resulta que habla con ella porque la ve muy triste y le dice, Irma, no te preocupes, si tú tienes un sueño, tienes que ir por él y a veces ir por un sueño no es fácil. Mira, yo te propongo algo, vete de Monterrey, en Monterrey a tu papá, estando tú lejos de Monterrey, a tu papá se le va a olvidar de pronto el coraje que ahora le has hecho pasar. Y vete para el Distrito Federal, yo ahí tengo una casa, no te preocupes, yo te puedo dar hospedaje en mi casa que tengo ahí en el Distrito Federal. Irma, siendo menor de edad y muy jovencita, sabía que se podía meter en muchos problemas, y también la maestra María Dolores, la dramaturga, sabía que no iba a ser algo fácil, pero tampoco la podía dejar desprotegida. De hecho, fíjense que esta dramaturga, doña María Dolores, se convierte como en una especie de segunda madre para Irma Lozano. ¿Por qué? Porque efectivamente llega Irma a su casa de la Ciudad de México y resulta que esta mujer, cada que estaba en la Ciudad de México, le encantaba, pero le encantaba hacer fiestas a María Dolores, a la maestra de actuación. Siempre su casa estaba llena de actores, de actrices, de guionistas, de productores. Siempre tenía fiestas. Ya ven que se les da, pues, ahora sí que ser muy festivos. Pero, ¿qué creen? Estando Irma Lozano ahí en su casa, decía, muchachita, te me subes a tu recámara, te me encierras con llave, le pones seguro por dentro a la puerta y no sales hasta que el último invitado se haya ido. ¿Pero por qué, maestra? Porque no eres mayor de edad. Eres todavía una niña y yo no me voy a meter en problemas y no quiero con que al ratito, ay, ya me hice novia de tal, ay, es que ya me vino a visitar aquí un señor. Aquí no, señorita, aquí no. Aquí hay leyes, aquí hay normas, en esta casa se respeta y por favorcito no me metas en problemas. A Irma, fíjense ustedes que le cae el 20 de decir, tiene toda la razón la maestra. Yo no vine aquí al Distrito Federal a meterme en fiestas, pero tampoco vine de vacaciones y sí vine para aprender a actuar. Por eso dejé mi casa, por eso dejé Monterrey, por eso dejé a mis papás, por eso me peleé con mi papá. Tengo que aprovechar cada minuto que yo estoy aquí en el Distrito Federal. Pues bueno, efectivamente, Irma sigue toma más bien su beca que le habían dado ahí en Bellas Artes y se convierte en una de las actrices de Bellas Artes más destacadas, que además destacaba no solo por su talento, también por su belleza, que para aquellos años ya tendría 17 años Irma Lozano. Bueno, pues resulta que cuando cumple 19 años, el mismo Instituto de Bellas Artes le dijo, Irma, ahora sí podemos hacer una obra contigo, ahora sí te podemos lanzar al ruedo, y fíjense que la metieron a la obra La Luna es Azul. Ahí hace su debut, digamos, oficial Irma Lozano, que de hecho esta obra de La Luna es Azul la hace nada más ni nada menos que con don Mauricio Garcés, fíjense nada más, el Todas Mías, ¿no? El de Arroz. Bueno, pues resulta que a partir de ahí Mauricio Garcés hace muy buena química y se hacen muy buenos amigos, Irma y él. Fíjense ustedes que a él le aprende muchísimas cosas, porque Mauricio Garcés, ahora yo Andrés Garcés. Don Mauricio Garcés, fíjense ustedes que independientemente a que era un actor, era un comediante y esta combinación era muy buena e Irma le aprendió bastante. Fíjense ustedes que Irma, gracias a esto, en ese mismo año que hace esta obra con Mauricio Garcés, que fue el año 1963, la vieron en la televisión e inmediatamente los productores dijeron, tráiganse a esa chamaca güera para acá porque está re chula y hay que darle pues algún personaje. Fíjense ustedes que debuta en La Culpa de los Padres. Todo, una telenovela, todo se le dio muy rápido a Irma Lozano, todo. ¿Por qué? Porque resulta que 2 años después de haber debutado en teatro y en televisión, ya estaba haciendo cine en Los Gigantes Planetarios. Todo fue muy rápido para ella, como si se tratara de alguien que tuviera palancas o que conociera gente en el medio. No, y la realidad es que no. Fíjense que poco a poco la gente se daba cuenta de lo bella que era esta mujer, pero además de lo sencilla, carismática. Era una niña que además venía de provincia. No era Monterrey una gran ciudad en aquellos años, era una ciudad pues en vías de crecimiento y resulta que Irma tenía como esta cosa que la mayoría de la gente de los estados de nuestra hermosa República Mexicana tienen, la sencillez, la amabilidad, el buen trato, todo esto lo tenía Irma Lozano. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes que ya para los años 60 comienza a hacer una cantidad de películas, de telenovelas. Bueno, Hasta hizo doblaje doña Irma Lozano. Fíjense ustedes que doña Irma, aquí la vemos en el papel de la hermana Rosario, junto con la hermana Carmela, que la hermana Carmela era Chachita, y Cristina o Graciela Mauri en Mundo de Juguete. Bueno, pues resulta que por ahí de los años 70 la contratan nada más ni nada menos que para que hiciera Irma Lozano el doblaje, la voz para toda Latinoamérica de una de las series más exitosas en los años 70 y 80. Y esta serie fue Mi Bella Genio. Fíjense que Mi Bella Genio, que fue un programa que a todos los ochenteros nos tocó vivir, la vimos y escuchamos con la voz de Irma Lozano. Fíjense lo que son las cosas. Una mujer que ya había probado el cine, el teatro, la televisión y ahora incursionaba por primera vez en el doblaje, pero además en las grandes ligas. No fue cualquier cosa. Bueno, pues resulta que esto lo logró, sí, miren, ahí está justamente haciendo el personaje de Mi Bella Genio. Irma Lozano, una actriz muy disciplinada, con un buen sentido del humor, tenía una facilidad de trato con sus compañeros, no fue una mujer para nada conflictiva y fíjense ustedes que era muy amiguera. De hecho, doña Irma Lozano, desde que trabajó en su primer proyecto de teatro con don Mauricio Garcés, se hizo gran amigo de él, ¿no? Gran amiga, perdón, de él, de Mauricio. Pero a su vez, Mauricio Garcés era muy amigo de don Antonio Badú. Los dos de origen libanés, recordemos, tanto Antonio Badú como Mauricio Garcés, pues resulta que se iban los tres, Irma Lozano, Antonio Badú y Mauricio Garcés, se iban de fiesta, oigan, pues todos los días, al Centro Libanés, fíjense, a este lugar maravilloso que tiene teatro y tiene cantidad de cosas. En este Centro Libanés se ponían unas borracheras, bueno, pero Antonio Badú y Mauricio Garcés, porque Irma no tomaba o de pronto se echaba una copita, pero hasta ahí nada más. ¿Y por qué? Porque Mauricio Garcés le decía, no, mija, tú no puedes tomar, tú nos tienes que cuidar, porque mira que aquel y yo nos vamos a poner bien borrachos. Bueno, y lo cumplían, ¿eh? De hecho, por esta amistad tan cercana entre Antonio Badú y Mauricio Garcés, se comenzó a rumorar durante muchos años de una supuesta relación que tuvieron, relación sentimental, Mauricio Garcés y Antonio Badú, y digamos que la gran chaperona de los dos, amiga de los dos, era doña Irma Lozano. Irma, cuando le llegaban a preguntar o a cuestionar sobre esta situación, ella simplemente decía, oigan, no me pregunten de eso, pregúntenme cómo es Mauricio. Y Mauricio es una extraordinaria persona, es un gran ser humano, un hombre que se preocupa por su mamá, que la tiene bien cuidada, bien atendida. De esos otros rollos ni me consta, ni me interesa, y si así fuera, felicidades por ellos, ¿no? Una mujer muy respetuosa en ese sentido y en muchos otros. Bueno, pues resulta que Irma, para aquel momento, cuando ya se relacionaba mucho con Antonio Badú y con Mauricio Garcés, ya era una mujer muy famosa, ya era una mujer muy conocida, pero había una sombra en su vida. ¿Y cuál era esta sombra? Pues el hecho de haber salido mal de su casa, haber salido peleada con su papá, de no haber podido reconciliarse con él. Incluso fíjense ustedes que Irma le llamaba cuando podía, bueno, todo el tiempo pensaba en sus papás, pero cuando ella creía conveniente le llamaba. Pero fíjense que aunque su padre estaba enterado de los éxitos de su hija, él simplemente no daba su brazo a torcer y él decía pues que no lo había hecho de una manera correcta Irma. Y fíjense ustedes que pues él consideraba que todo lo referente a lo artístico era una pérdida de tiempo. Fíjense que cuando había alguna entrevista que le hacían a Irma para algún periódico, para alguna revista, cuando salía algún artículo sobre algún trabajo que había hecho, Irma compraba esa revista y se la mandaba por correspondencia a su papá para que leyera y para que viera todo lo que había logrado, ¿no? Y entonces el papá sí le contestaba, sí le respondía, pero ¿saben cuál era la respuesta de don Ramiro? La respuesta era, ah, ya, por favor, deja de pagarles a los periodistas para que hablen cosas bonitas de ti. Era lo que don Ramiro le contestaba. Irma obviamente se sentía muy mal, porque ella sabía que no pagaba, pero además le entristecía mucho saber que su propio padre le daba la espalda. Y para ella fue una sombra durante mucho tiempo. Bueno, Don Ramiro, sí, claro que quería a su hija, no era un mal hombre, pero a veces en ese tipo de comportamientos era cruel, era duro, era machista, no aceptaba lo que era obvio, que su hija era una mujer con talento y además muy exitosa. Fíjense que todavía le llegaba a escribir alguna carta a su hija en donde le decía, si tú de verdad quieres que yo te perdone, regrésate para la casa. De otra manera, nunca te voy a perdonar. Pues miren, resulta que Irma decía, ya tomé la decisión más fuerte, salirme de mi casa, comenzar una carrera en lo artístico. Entonces, papá, te quiero mucho, pero no voy a regresar. Yo voy a continuar con mi carrera. Pues don Ramiro, que le da un ataque de machismo y dijo, ah, no, a mí esa chamaca no me la va a hacer. Entonces agarra camión, tren, vayan ustedes a saber, y don Ramiro viaja al Distrito Federal desde Monterrey, que en esos años, si fue por carretera, se ha de haber echado más de 20 horas. Bueno, pues resulta que llega al Distrito Federal. ¿Cuál era su idea? Agarrar a su chamaca, agarrarla de una oreja y regresarla para la casa. ¿Cómo era posible que no le hiciera caso y que estuviera trabajando en la farándula? Pues resulta que cuando llega a buscarla donde ella vivía, le dicen, ay, no, señor, no está ahorita, pero ¿sabe dónde la puede encontrar? ¿Dónde? Dijo don Ramiro. Está en el teatro porque ella trabaja ahí y está dando una obra. Si le apura, llega a la función, le dijeron a don Ramiro. Pues don Ramiro dijo, claro que sí voy a ir y voy a sacarla de ahí y me la voy a traer de regreso aquí a Monterrey, porque no está bien que esta chamaca esté haciendo de su vida lo que quiere y lo que se le da la gana. Pues resulta que llega al teatro y entra. Cuando entra, la función ya había comenzado. Y resulta que la primera imagen que tiene don Ramiro al entrar al teatro es a su hija enfrente de él en el escenario, plantada con una seguridad, con una sonrisa y con un orgullo de decir, este es mi trabajo. Irma no sabía que allí estaba su papá. Entonces, cuando la vio, miren, se le puso la piel de gallina a este hombre tan machista y tan soberbio, y resulta que se pone a chillar y dijo, de verdad, esta es mi hija, no puedo creer que sea dueña y señora del escenario. Y volteó don Ramiro así muy discretamente a ver a todas las personas que estaban embelesadas viendo el trabajo de su hija. Don Ramiro dijo, Dios mío, creo que me equivoqué. Cuando termina la función, fíjense que don Ramiro entra al camerino. Ay, Dios mío, dijo doña Irma Lozano, ya vino mi papá y me va a llevar a puro chanclazo de regreso para la casa. Pero no fue así. Fíjense que don Ramiro le pide perdón a su hija. Le dijo, hija, en realidad eres una buena actriz, felicidades. Y no, me da mucha pena haberme equivocado, no tenía yo razón. En realidad tomaste la mejor decisión cuando sacaste tus cosas de la casa y te fuiste de Monterrey. Felicidades, porque gracias a eso hoy te has convertido en toda una mujer. Eres mi orgullo, le dijo don Ramiro. No, pues ahí chille los dos, se abrazaron, se perdonaron y al fin don Ramiro pues había perdonado a su hija. Fíjense que a partir de ahí ella continúa su carrera, pero ya con la bendición de su papá, y esto hizo que obviamente al tener el permiso y la autorización, miren, hasta le cambió el rostro. Eso hizo que mucha gente se diera cuenta del gran cambio de Irma Lozano, que ya de por sí era una mujer bella, pero con esto muchos pretendientes, no uno, muchos pretendientes comenzaron a llegar a su vida. Y estamos hablando de gente del mundo empresarial, político, deportivo, artístico, de todo, ¿no? Porque además el rostro de doña Irma Lozano era un rostro de ingenuidad, de una niña bien portada, de una niña de su casa, y todo mundo quería salir con ella. Pero la vida de doña Irma Lozano ya tenía dueño, su corazón ya estaba ocupado. Fíjense ustedes que la historia del hombre con quien Irma se casó fue muy rara, porque fíjense nada más, resulta que un día sale doña Irma Lozano en una portada de una revista de aquella época y un actor muy joven también, pues del mismo tiempo, ¿no? De la misma generación, la vio a Irma en esa portada de la revista y dijo, hola enfermera, está muy guapa, ¿no? Esta chamaca. Y entonces comienza a investigar sobre ella y dijo, ah, se llama Irma Lozano, es regia, muy bonita. Y entonces él dijo, yo soy actor, tengo grandes amigos en el medio, voy a preguntar para que alguno de ellos me la presente, ¿no? Así dijo. Este actor era nada más ni nada menos que don José Alonso, don Pepe Alonso. Oigan, este actor que además con una personalidad totalmente diferente a la de Irma. Irma, una niña de su casa, una niña bien portada, una niña ingenua, y don Pepe Alonso, uy, todo lo contrario, todo lo contrario. José Alonso, un hombre fiestero, pachanguero, mujeriego, jugador, bueno, un despapalle en su vida, don Pepe Alonso. Pues resulta que mientras él estaba buscando quién me presenta a Irma, quién me la presenta, pues resulta que no fue necesario. Y no fue necesario porque un día estaba en Televicentro, ¿no? Pepe Alonso. Y entonces dijo, ay, antes de entrar a mi llamado, voy a echarme un cafecito. Entra a la cafetería de allá de Televicentro y en una de las mesas estaba solita Irma Lozano también tomándose un café. Cuando José Alonso, miren qué jovencito estaba don Pepe Alonso ahí, cuando él la vio, dijo, no, pues mira, Diosito, si me quieres y si me ayudas y soy tu hijo consentido, porque yo lo que buscaba era una oportunidad de tener cerca a esta mujer. Lo que él no sabía es que ella también ya lo conocía a través de su trabajo y ella decía, con este hombre me voy a casar, es un bombón, está re guapo y aparte tiene un no sé qué, qué sé yo. Pues resulta que los dos, sin saber las intenciones de cada uno, él se le acerca y comienza a hacerle la plática. Irma, con esas pestañotas que tenía, empieza a moverlas como abanico. Dígame, joven. No, pues este señor engalán, don Pepe Alonso, ¿no? Ah, hola, chiquita, bonita, ¿no? Y empieza a hablarle muy acá. Pues ya sabe, ¿no? Cuando uno quiere quedar bien. Y entonces ella, pues como que se comienza a hacerla difícil, como que no quiero, pero sí quiero y todo el rollo. Pues miren, él se empeñó, no la soltó. A partir de ese momento, él se convierte prácticamente en su sombra. Pero mucha gente le advirtió a Irma Lozano, oye, nada más te queremos decir que este hombre, sí es un hombre fuertote, grandote, toscote, pues es todo un macho alfa, ¿no? Pero aguas, Irma, porque este señor es celoso, muy celoso, es posesivo, ten cuidado. Y por otro lado, tú, Irma, eres una muchacha inocente, ingenua, de buen carácter, sonriente, son totalmente opuestos. Entonces, pues mira, si te vas a meter en una relación de esas, pues adelante. Pero además, Pepe tiene la fama de meterse con cuanta mujer se le atraviesa en su camino. Entonces, ten mucho cuidado. Bueno, pues a pesar de las advertencias, doña Irma dijo, ay, a mí no me importa, yo lo voy a cambiar, dijo ella. Y entonces comienzan a ser novios. Pues no tardó mucho tiempo para que don José Alonso comenzara a sacar su verdadero yo. ¿Y cuál fue el verdadero yo de don Pepe Alonso? Miren, que en realidad sí era bastante celoso. ¿Saben qué hacía don Pepe Alonso? Bueno, salían a tomar un helado, salían al cine, a donde fuera. Y entonces Pepe la llevaba a su casa como buen caballero. Ya entraba doña Irma Lozano ahí a su casa. Adiós, mi amor, besos, abrazos, nos vemos mañana. Cuídate, chao, ¿no? Y ya se iba. Pues Pepe se iba y efectivamente se iba, pero le daba la vuelta a la manzana, hacía la cuadra completita, regresaba y ahí estaba de mirón en una esquina. Decía, a ver si no entra el Sancho, a ver si no en cualquier ratito pues entra el amante, decía don Pepe Alonso. Y entonces pues como no veía movimiento en la casa de Irma, decía, ah, pero a mí no me la va a hacer, yo soy muy inteligente. Se trepaba a los árboles, don Pepe Alonso. Se subía a unos arbolotes que estaban en la calle y quedaban a la ventana de Irma. Y ahí se quedaba horas y horas como lagartija, don Pepe Alonso, esperando el momento en el que entrara el amante y él pudiera agarrarlos en la movida. Obviamente eso no pasó, porque doña Irma tenía otro tipo de educación. Su padre había sido muy estricto con ella, con su hermana y con su hermano, y no, esa no era ella. No iba a ocurrir. Ah, pero eso sí, don Pepe Alonso, él sí era mujeriego, ojo alegre, coqueto, él sí podía, pero que no se la hiciera una mujer a él, porque entonces sí, ahí sí podía haber problemas. Bueno, pues total, mucha gente le decía, Irma, ten cuidado, porque mira este señor, es bien celosote y un día te va a meter un susto. Bueno, pues total, miren, resulta que, para no hacerles el cuento tan largo con don Pepe Alonso, resulta que en algún momento él dijo, ya no puedo más. Muchacha, vámonos a vivir juntos. ¿Qué? Le dijo Irma, no, hombre, no, yo no, perdóname, pero yo no fui criada para irme a vivir en unión libre, nos casamos. Y Pepe le dijo, no, yo no estoy preparado para casarme, menos para ser padre. Pero mira, Irma, la podemos pasar de a gusto, pues si tú estás bien guapetona, yo soy un galán también. Entonces, ¿por qué no? Porque no, mira, vamos a probar vivir juntos. Si no funcionamos, tú te vas a tu casa, yo a la mía y nada pasó. Pero si funcionamos, pues ya vemos lo de casarnos. Dijo Irma, la verdad es que sí está re guapote. Órale, pues, dijo Irma, ¿no? Pues vámonos a vivir juntos. Se van a vivir juntos los dos. No pasó mucho tiempo porque además hay que decirlo. Y pues miren, a mí no me gusta mucho tocar esos temas, pero la verdad es que don Pepe Alonso es un hombre con un gusto sexual muy elevado, muy, muy elevado. Y entonces, pues, no pasó mucho tiempo para que doña Irma quedara embarazada. Obviamente, don Pepe Alonso estaba muy enojado, muy, porque él no quería ser papá, él decía que estaba muy jovencito para convertirse en padre, y además era algo que ya le había dicho a Irma, que no quería ser padre. Pero Irma sí quería tener hijos, y ahora que ya tenía un hombre a su lado, ella dijo, yo voy a tener a mi hijo, te guste o no te guste, no, nos los está mandando Dios y yo no, ¿cómo crees que lo vaya? No, yo me lo quedo, ¿no? No te preocupes, mira, si te quieres ir, si nos quieres abandonar, tú haz lo que quieras, pero mi hijo nace porque nace. Pues fíjense lo que son las cosas, para bien, para mal, no lo sabemos. Irma de pronto un día comienza a sentirse mal de salud, estando embarazada, y desafortunadamente pierde a su bebé. Tiene un aborto espontáneo y el bebé no logra nacer. Obviamente ella queda muy triste, muy devastada. Pepe le decía, pues mira, es lo mejor que pudo haber pasado porque un niño, para nosotros siendo tan jóvenes, no era el momento y todo el rollo. Bueno, como sea, como pareja lograron superar esta situación tan terrible y que puede hacer que muchos otros matrimonios se destabilicen mucho. En el caso de Irma y Pepe, lograron pasar bien esta prueba, ¿no? Pero resulta que al poco tiempo, otra vez salió embarazada doña Irma Lozano y Pepe le dijo, estás viendo que la vez pasada cómo nos fue y tú todavía atreviéndote a embarazar. Otra vez se enojó don Pepe, que no quería ser papá. Ah, pero ahora sí dijo Irma, ay, a mí me vale gorro lo que digas, yo voy a tener a mi hijo, te guste o no te guste, y si te quieres ir yendo ya de una vez, le dijo. Pues Irma se cuidó como nunca ese embarazo. Y resulta que lo lleva a feliz término. Fíjense que en el año 1970 nace su primogénita, nace su hija María Rebeca. Si les suena el nombre de María Rebeca, claro, María Rebeca también es actriz. De hecho, María Rebeca se convierte a sus 8 años en La Niña de la Mochila Azul. Sí, ¿qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Esa película de Pedrito Fernández que hizo con La Niña de la Mochila Azul fue nada más ni nada menos que María Rebeca, hija de Pepe Alonso y de doña Irma Lozano. Bueno, que por cierto, María Rebeca ya años más tarde nos sorprendería de haber pasado de ser la niña de la mochila azul a convertirse en portada de Playboy, ¿eh? La niña de la mochila azul, ¡ay, cómo la ven! Bueno, pues resulta que ya cuando se convirtieron en padres, que Pepe pues, le costaba mucho, mucho, mucho el tema paternal, resulta que Irma le dijo, oye Pepe, yo creo que ahora sí ya lo de casarnos ya ni siquiera es para platicarse, tenemos que hacerlo por el bienestar de nuestra hija. Y Pepe dijo, pues bueno, pues vamos a casarnos, ¿no? Pero fíjense ustedes que había dos cosas. Irma vivía, para ella en lo personal, vivía en un matrimonio, Irma vivía con una pareja, Irma tenía un hombre a su lado, pero Pepe no le caía el 20. Fíjense ustedes que para Pepe, él seguía llevando una vida de soltero. Pepe seguía creyéndose como pues, el muchachito, ¿no? Que no tenía compromisos. De hecho, fíjense, el día que nace María Rebeca, que nace la hija de ambos, Obviamente Irma le dijo, Pepe, me siento muy mal, venme a dejar al hospital. Ah, sí, luego. Pues no llegó al hospital, no estuvo en el parto. Hasta el otro día fue y dijo, ay, por cierto, Irma, que ya nació nuestro hijo. A ese nivel era Pepe Alonso. Imagínense ustedes nada más. Bueno, a él no le caía el 20 que tenía una mujer muy bella a su lado y mucho menos que ya tenía una bebita, que además era una bebita hermosa y que necesitaba de su padre. A Pepe Alonso no le caía el 20 de eso. Además, como ya les digo, él se seguía dando la vida de soltero y las infidelidades comenzaron a ser algo de todos los días. Muchas de estas mujeres que estuvieron al lado de Pepe Alonso, fíjense ustedes que eran mismas compañeras de trabajo de él y de Irma. Y claro que estaban enteradas que Pepe ya se había convertido en papá y que además era esposo de Irma. Pero pues no les importaba, ¿no? Decían, pues es que no lo queremos para marido, nada más porque tiene un algo este señor. Y pues queremos probar, pero no, ni se lo vamos a quitar ni nada. Bueno, pues ni con eso Pepe llegaba tranquilo a su casa. Él llegaba y todavía le decía a Irma, ándale, cúmpleme como mujer, que para eso eres mi esposa. O sea, ni porque ya venía de la fiesta se calmaba. No, Pepe era tremendo, pero fíjense que él estaba acostumbrado, o está seguramente acostumbrado, don Pepe Alonso, está acostumbrado a jugar roles sexuales muy extraños, ¿no? Él, teniendo tantas mujeres en su vida, hacía y deshacía en el arte amatorio. Entonces, cuando llegaba con Irma, que Irma había sido criada por padres tradicionalistas, había venido pues con una educación bastante rígida, de pronto cuando llegaba Pepe y le pedía hacer cosas que para él eran normales, eran de todos los días, para ella era muy complicado, para ella eran cosas perversas. Fíjense ustedes que ella le decía, a ver, a mí no me trates como a las prostitutas con las que te metes. No, yo soy una señora y a mí me respetas y todo. Bueno, eran pleitos por estos temas. Fíjense ustedes que poco a poco el matrimonio se fue desgastando y fue en gran parte por estos temas sexuales. Pero de repente un día les hablan a los dos, a Irma y a Pepe, y les dicen, oigan, pues los queremos contratar para que vengan a hacer una película, pero les estamos hablando de Canadá, del país allá en Canadá. Esta película se llama El hombre desnudo. Entonces, Irma y Pepe viajan a Canadá, comienzan a filmar esta película del hombre desnudo. Pues resulta que allá había una actriz muy guapetona y Pepe, pues que ya estaba acostumbrado a ser un ligador profesional, comienza a hablar con esta actriz y se involucra sexualmente con ella. ¿Pero qué creen? Irma los descubre. Y al ser descubiertos, Irma estaba enfurecida porque decía, venimos a trabajar, no estamos de vacaciones. Y tú haciendo lo que haces, ya basta, Pepe. ¿Y qué creen que hizo? Irma le pagó con la misma moneda. Estaba cansada, fastidiada, harta de tantos engaños, de tantas traiciones. Irma comienza a salir con el fotógrafo de esa película. Yo no sé hasta dónde llegaron las cosas entre el fotógrafo e Irma, no lo sé, pero de que salieron, salieron. Cuando regresaron a México, pues obviamente las cosas ya estaban muy mal entre ellos, muy mal. Pero fíjense que a pesar de que las cosas ya estaban muy complicadas, todavía Irma intentó salvar su matrimonio. Pero, miren, esa es la película, justamente, gracias Omarcito. Pero ya no había nada que hacer. En realidad, pues ya el matrimonio estaba destruido. De hecho, fíjense que cuando ellos se separan, Pepe Alonso se sigue haciendo cargo económicamente de María Rebeca. Todavía pues le pasaba la pensión, todavía estaba al tanto. Pero fíjense que Irma Lozano, siendo una mujer independiente que salió de su Monterrey natal, siendo muy jovencita, no estaba acostumbrada a poner la mano para que le dieran dinero. Ella decía, yo no puedo confiarme a que mi hija tenga para comer el día que su padre le manda dinero y el día que no quiera, que no pueda o no tenga, no, yo tengo que trabajar mucho para poder darle a mi hija todo lo que se merece. Fíjense que Irma Lozano comienza a trabajar de una manera tremenda. De hecho, Irma, tanto en telenovelas, en películas, en donde fuera, siempre llevaba a su hija, a María Rebeca. Nunca iba sola a trabajar Irma, siempre la llevaba. Por eso es que María Rebeca comienza a conocer ese mundo de la actuación muy jovencita y por eso es que para ella fue muy normal a sus 8 años hacer la niña de la mochila azul, porque finalmente, pues ya para ella ver a su mamá trabajando en cine era de todos los días. Por cierto, fíjese, hace ratito que Omarcito nos ponía una imagen de Mundo de Juguete. Uno de los trabajos más recordados de doña Irma Lozano, indiscutiblemente, es el del personaje de la madre Rosario, ¿no? De la hermana Rosario, en esta telenovela de Mundo de Juguete, donde ya les digo, Chachita hacía el personaje de la hermana Carmela. Pero fíjense ustedes que estaba este personaje de la hermana Rosario, estaba muy lejos de convertirse en una realidad para Irma, aunque en algún momento, siendo niña, ella sí pensó en dedicarse al servicio a Dios, pero no fue así. De hecho, fíjense ustedes que doña Irma se da una segunda oportunidad en el amor. Conoce a un veracruzano dicen que muy grandote y muy fornido. Este hombre llamado Omar González conquista a Irma Lozano y fíjense ustedes que tiene a su segundo hijo, Rafael Omar. Resulta que Irma estaba feliz de la vida porque había encontrado a un hombre que al fin la procuraba, la cuidaba, la valoraba sobre todo. Y estaba feliz de la vida porque además tenía a la parejita, tenía al niño y a la niña. Por otra parte, fíjense ustedes que este señor, el nuevo esposo de Irma Lozano, tenía una muy buena relación con María Rebeca, aunque no era su hija biológica, pero también con Pepe Alonso. Entonces, pues digamos que no era problema, ¿no? La relación entre ellos se llevaban bastante bien. El que sí fue problema es que este hombre, Omar, al igual que le había pasado con Pepe Alonso, tenía una debilidad, tenía un punto flaco, y este punto eran las mujeres. Engañó a Irma Lozano, no una, muchas veces, hasta que finalmente, fíjense que un día Omar le dice a Irma: "Ay, mujer, ahorita vengo, voy por los cigarros", y que no regresa. Nunca más volvió. Claro, este señor cuando se vuelve a aparecer le da la cara a Irma, se hace cargo de su hijo económicamente, al igual que lo estaba haciendo Pepe Alonso, pero nuevamente Irma se queda sola. Aquí el asunto es que los papás fueron buenos proveedores, sí, pagaban su manutención, sí. El asunto era que Irma tenía que ver por ellos, por su educación y sobre todo por las normas morales que tenía que inculcarle a sus hijos, ¿no? Esta era responsabilidad de ella. De hecho, fíjense ustedes que este muchachito, Rafael Omar, también se convierte en actor. Hay un personaje en la telenovela de Carrusel de Niños que se llama Jorge del Salto, creo que era el personaje en Carrusel, que era este muchachito, el presumido, el insoportable, al que nadie quería. Bueno, pues miren, y vaya cómo se parece a su mamá. Resulta que este niño, hijo de Omar González y de Irma Lozano. Hoy este muchachito que inicia su carrera como actor ya dejó la actuación y ahora se dedica a la producción, fíjense nada más, de televisión. Bueno, pues Irma Lozano en los años 80 fue una mujer muy exitosa, hizo películas, hizo teatro e hizo cine, pero ya en los 90, fíjense que su trabajo le comienza a disminuir, comenzó a hacer menos participaciones, pero aún así seguía trabajando. Pero ya cuando arranca la década de los años 2000, ahí sí ya había muchísimos menos personajes para ella y era muy raro ya verla en alguna producción de televisión o de cine. Bueno, pues de repente, fíjense que un día, no sé quién habló por ahí, de repente fíjense ustedes que un día Irma Lozano estaba en su casa y amanece con un dolor tremendo en la mejilla, pero además amanece muy inflamado. Entonces Irma decía: "Ay, Dios mío, quién sabe, yo creo que tengo dolor de muela porque me duele horrible", dijo Irma. Y entonces lo que decide hacer es ir al doctor, pero pues obviamente va al dentista porque ella pensaba que tenía una infección en una de sus muelas. Cuando llega al dentista, el dentista la revisa y le receta antibióticos y desinflamatorios. Pues muy normal, ¿no? Dentro del dolor de muela que ella tenía. Pero fíjense ustedes que el doctor, el dentista, le dice: algo que la desconcertó mucho. Irma, yo te sugiero que vayas con un especialista, porque hay algo raro que no me queda muy convencido, no me deja muy convencido, que en realidad sí sea tu muela, porque en realidad la muela no se ve mal. Ahorita tómate este antibiótico por cualquier cosa y ponte el desinflamatorio, pero ve mejor con un especialista. Irma le dijo a María Rebeca, su hija, pues esto me dijo el doctor, ah, pues vamos, no pasa nada. Le preguntan al dentista, pero ¿con quién vamos, doctor? No, o sea, porque pues ahora sí que no sabemos quién vea este problema. Cuando el dentista les dice, vayan con un oncólogo, es el momento en el que las dos se quedan viendo y dicen, esto no está bien. Aquí, o sea, si el doctor nos está diciendo que vayamos por un oncólogo, es porque está viendo algo muy raro y algo muy extraño. Van con el oncólogo. Le manda hacer unas biopsias, que ya de entrada cuando escuchamos la palabra biopsia, ya es preocupante. Y entonces Irma dijo, pues ok, las voy a hacer, las biopsias. Cuando le entregan los resultados, va nuevamente con María Rebeca, se la llevan al doctor. El doctor ve los resultados y fíjense ustedes que cuando ve los resultados le dice, oiga, doña Irma, usted tiene otro hijo, ¿verdad? Sí, tengo a mi hijo Rafael Omar. Y le dijo el doctor, pues necesito verlo también a él. No le voy a dar el diagnóstico hasta que no esté aquí toda su familia. Fíjense ustedes que cuando llega este muchacho, Rafael Omar, con su mamá, con su hermana María Rebeca, el doctor les da el diagnóstico. En realidad lo que tenía Irma Lozano era un tumor canceroso, que además se había alojado exactamente donde se encuentran las glándulas salivales. Pero no era todo. Este tumor estaba tan avanzado que ya había hecho metástasis y había recorrido sus piernas, incluso su espalda y diferentes órganos. Imagínense ustedes, Irma, muy bien plantada, con mucha seguridad y sobre todo, para no preocupar de más a sus hijos, que los hijos ya estaban destrozados en aquel momento, Irma lo único que preguntó, ¿cuánto tiempo, doctor? ¿Cuánto tiempo de vida tengo? Y le dice el doctor, Irma, yo no te puedo dar un estimado porque tu caso es muy raro, es muy extraño. No estamos hablando de un cáncer de lengua, no estamos hablando de un cáncer de cuello, estamos hablando que está alojado en las glándulas salivales y esto puede complicar mucho las cosas. Te tengo que operar, sí, pero debes ser muy consciente que además la metástasis ya recorrió gran parte de tu cuerpo. Bueno. Mientras el doctor preparaba a Irma para la operación, los hijos comenzaron a buscar terapias alternativas. Y es que cuando hay una persona enferma en casa y el doctor no da muchas esperanzas, oigan, de verdad, si a uno le dicen, ve con tal persona que te va a ayudar, uno lo hace. Ya no se trata de otra cosa más que de fe. Y finalmente eso hicieron los hijos de Irma. Comenzaron a buscar alternativas que le pudieran ayudar, pero el cáncer de Irma Lozano ya estaba en una fase terminal. Fíjense ustedes que cuando el doctor la opera y trata, ¿no?, de solucionar este problema del cáncer que tenía, pues se encuentra con que estaba más avanzado de lo que él creía. Claro, María Rebeca le habla a su papá, a don Pepe Alonso, y le cuenta todo lo que estaba pasando su mamá. En ese momento es cuando a Pepe Alonso le cae el 20. Caramba, hasta ahora me doy cuenta qué gran mujer es tu mamá, hasta ahora me doy cuenta lo hermosa que es, hasta ahora me doy cuenta que no la valoré, hasta ahora me doy cuenta lo tonto que fui. Y le ofrece todo el apoyo del mundo a Irma y a María Rebeca, a su hija. Pepe Alonso estuvo muy cerca de Irma Lozano ya en sus últimos momentos, pero fíjense ustedes que ahí ocurrió algo muy extraño. A Irma Lozano, su familia decide no llevarla a los hospitales de la ANDA. ¿Por qué? Porque no querían que la gente supiera por lo que estaba pasando la familia ni Irma. Entonces lo que hacen es llevarla a comenzar a atenderla al Hospital Español. Hay una cláusula dentro de los estatutos de la ANDA que dicen que si algún agremiado decide no llevarla a los hospitales afiliados a la ANDA y la llevan a otro, ellos tienen que hacerse cargo de los gastos. Entonces, pues Irma, teniendo esta enfermedad, el dineral que estaban pagando en el Hospital Español era tremendo, era mucho, pero no querían llevarla a un hospital de la ANDA para que no se hiciera público. Pues resulta que la que salió a decir todo fue doña Carmelita Salinas. Fíjense que ella sale y dice, oigan, pues la ANDA no le está ayudando a Irma, pero no le está ayudando ¿de qué, Carmelita? Pues no ven que tiene su cáncer y se la está pasando muy mal y ya, pues ya sabemos cómo era doña Carmelita. Y no lo hizo de mala intención, pero finalmente le echó los frijoles a la ANDA, que para aquel momento doña Silvia Pinal tenía algo que ver ahí en la ANDA, un cargo muy importante. Es el momento, como ya se había hecho público, que María Rebeca habla con doña Silvia Pinal y doña Silvia decide apoyar a doña Irma Lozano, aunque no estuviera en un hospital de la ANDA. Y es que doña Irma había cotizado prácticamente toda su vida en la ANDA y pues obviamente se merecía un tipo de atención muy especial. Pues para aquel momento a doña Irma comienzan a hacerle quimioterapias que además le provocaban cansancio extremo, quedaba mareada, quedaba con vómito. Lo peor es que, fíjense, bajaba de peso de una manera terrible, se quedó sin su cabello. Y lo peor del asunto es que ni así mejoraba. Ya su etapa del cáncer estaba en la parte última. Es cuando el médico o los médicos le recomiendan a sus hijos, más que martirizarla, darle una calidad de vida el tiempo que estuviera. Fíjense que a veces doña Irma tenía dolores terribles en su organismo, que los doctores lo único que hacían era inyectarle morfina para tratar de calmarle ese dolor. Fíjense que a veces doña Irma, que tenía compromisos firmados, salía a dar sus funciones estando en una situación bastante delicada de salud. Claro, los médicos no se lo aconsejaban, menos sus hijos, pero ella hacía necedad y decía, yo voy y salgo, ¿no? No pasa nada. Eso le provocaba más dolores y estos dolores hacían que los médicos le pusieran más cantidad de morfina. Y claro, esto era muy peligroso. Ya ponerle cantidades grandes de morfina a ella era muy riesgoso, sobre todo estando tan débil como se encontraba. Bueno, pues total, va pasando el tiempo y fíjense que llega el mes de octubre, que hace ratito les dije que había nacido ya en octubre, no, perdón, confundí la fecha, es en octubre, de hecho es el 21 de octubre por la madrugada, cuando doña Irma comienza a ponerse muy mal. En ese momento estaban allí en el hospital y en ese momento María Rebeca, fíjense ustedes que estaba con ella, cuidándola ahí en su cuarto del hospital, cuando de repente doña Irma comienza a temblar de frío y ella decía que tenía mucho frío, pero por otra parte comenzó a descobijarse, ella aventaba la cobija que tenía ahí. En ese momento María Rebeca supo que su mamá estaba comenzando a tener alucinaciones y esto era una señal de que su fin había llegado. Le habla inmediatamente a su hermano, a Omar, y le dice, vente corriendo al hospital porque mi mamá está terminando. Habla con su mamá, María Rebeca, y le dice, mamita, por favor, aguántate tantito, deja que llegue mi hermano, para que puedas hablar con él o para que él te pueda decir algo y después ya te descansas, después te olvidas de todas las enfermedades, los dolores, pero aguántalo tantito. Ya estaba tan malita doña Irma Lozano que ya no aguantó, su cuerpo ya no aguantó a su hijo, que cuando él llegó al hospital, su hijo Omar ya no le alcanzó. Fíjense que doña Irma murió esa madrugada, ella tenía tan solo 69 años. ¿Y por qué decimos tan solo 69? Porque miren, yo creo que doña Irma pudo haber seguido trabajando mucho tiempo y yo creo que pudo haber durado mucho tiempo todavía. Sus restos los llevan a ser velados a Lagalloso de allá de Félix Cuevas. Llegaron algunos famosos a su velorio y fíjense ustedes que pues doña Irma finalmente fue cremada y pues desafortunadamente para mucha gente que no logró valorar el trabajo y la vida de esta mujer hasta el momento de su muerte, pues se dieron cuenta lo importante que había sido para ellos esta gran mujer que fue doña Irma Lozano. Hoy tendría 79 años, de hecho en octubre se van a hacer 10 años del fallecimiento de doña Irma Lozano. hizo 43 telenovelas, 31 películas e incontables obras de teatro. Doña Irma Lozano, que en paz descanse, y bueno, participó en películas con la India María, entre cantidad y cantidad y cantidad de estrellas con las que hizo cine, televisión, doblaje y teatro, fíjense nada más. Y ahí está la vida de doña Irma Lozano. Por lo pronto, hasta aquí le dejamos, que en paz descanse doña Irma, y pues un abrazo a María Rebeca, a don Pepe Alonso y a su hijo Omar. Hasta aquí le vamos a dejar con la historia de ella. Por lo pronto, vamos a saludar a Guadalupe Antonio Gutiérrez. Dice, muy trabajadora doña Irma Lozano y muy buena actriz. A mí me encantaba porque hizo la película de Cruz de Amor también con doña, la mamá de Eugenio Derbez, con doña Silvia Derbez, que aunque la hizo de hija mala, oigan qué bonita se veía, bien bonita. Dice también por aquí, a ver, Blanquita Hernández dice, qué triste, mucho Blanquita, muy, muy, muy triste. Elizabeth García dice, chismosita la Carmelita. Pues así era, doña, por eso la extrañamos a doña Carmelita, pero fíjense, gracias a eso es que su hija, María Rebeca, habla con doña Silvia Pinal y sí les dan apoyo, ¿no? Gracias a eso. Luz Morales, gracias por la información y gracias por su información, dice, bella noche, gracias, gracias Luz Morales. Elizabeth García, no se vayan sin dejar su valioso like, muchas gracias Elizabeth. Elizabeth Lourdes Martínez Vázquez, dice, linda noche Filip, gracias Elizabeth, te mando un beso fuerte también, gracias a María Ingunza, dice, buenas noches Filip, saluditos a todos desde Lima, Perú, para ti y todo tu equipo, besitos para todos, gracias, gracias. Ruth Huerta, dice, mi papá está cumpliendo hoy 85 años y con cáncer superado de vejiga. Ruth, le mandamos un beso fuerte a tu papito chulo, qué bueno que se recuperó y qué bueno que esté de cumpleaños, quiéranlo, felicítenlo, apapáchenlo, que bien se lo merece. María del Rocío Velázquez dice, tristemente lo valoraron demasiado tarde. Sí, la verdad es que sí. Pero pues mira, ahora sí que dicen por ahí, más vale tarde que nunca. Dice Nora Lucía González, hola Filip, grandes historias, saludos, gracias Nora, te mando un beso. Lilianita Berriel dice, muy entretenida tu plática Filip, besitos a huesitos, gracias Lilianita, te mando un beso. Dice Fatatail, saluditos desde Canadá mi Filip, como siempre mi like, muchísimas gracias Fata, te mando un beso. Y a todos ustedes por haberse conectado con nosotros, oigan, estamos aquí 14 minutitos de arrancar con el alarido, ojalá nos puedan acompañar, una historia muy cortita, se los prometo, pero además muy sustanciosa. Cuídense mucho, pásenla bonito, soy Felipe Cruz del Filip, gracias Omar, gracias Dani, y a todos ustedes por haberse conectado con nosotros, nos vemos en un ratito, ahí en el alarido, gracias, mañana 9:30 de la noche, canal del Filip, adiós. Besos.